Bueno, vamos a atajar. Bueno, no cal que me preocupe mucho de ritmos. Ya hemos acabado la zona de asfalto del cementerio, que es donde hacemos las 7 cuestas a veces, ¿vale? Y vamos a atajar. Pueblo Yisa está allí, vamos a atajar con una bajada ahí. No vamos con las bambas más adecuadas, llevamos las de asfalto lisas, pero bueno, bajamos con cuidado y ya está, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer, atajar. Desde ahí nos tiraremos un poco hacia la derecha por el borde de la carretera, pero por un lugar que está adecuado para los para la gente que anda o corre, incluso con bici, que no hay peligro. Y luego cruzamos el río, el Tenas, y ya pues haremos hasta, yo creo, por las acciones que yo voy viendo un poco de cómo está el día y cómo vamos, tiempo y todo eso de tiempo, pues yo creo que haremos 16, creo yo. O sea, que será ir hasta el 8 y volvernos y ya está. ¿Vale? Ritmo flojo. Además, estoy con la digestión del mediodía. Ya sabéis que eso es lo peor. Pues estás un poco pesado, hinchado. Pero digo, como espere más, primero que tengo que hacer otras cosas, viajes con el coche de familia, y se me enreda todo. Y luego, ¿qué pasa? Que luego tengo que salir, pues luego tengo que salir a las 10 de la noche a entrenar. Y digo, a ver, tal como pinta el día, como se ponga a llover y a las 10 esté lloviznando, pues no es muy agradable salir. Y como yo me obligo, pues como diciendo, tú verás, o sales ahora con la digestión, o sales después a lo que te toque, a lo que tengas de suerte. Así que, conclusión, digo, mira, salimos ahora, como va a ser un treno tranquilo, flojito, pues salgo ahora, aunque sea con la digestión un poco pesado, pero no hace tanto frío. Si me llueve, bueno, y me ha llovido además sobre seco, que no es lo mismo que lleve ya todo el rato lloviendo y vaya siempre sobre mojado, no es lo mismo, ¿vale? Así que aquí han puesto cartelitos de lo que es cada planta. Estepa, borreta, borrera, cartelitos, bueno, cartelitos con lo que es cada planta. Mira, ¿qué pasa? Espera, voy a detenerlo, que si no, empezamos luego a hacer el ridículo con los ritmos, como no lo paremos. Gatosa, un Sparviflorus. Eso es esto, y esto debe ser, no sé si es esta o esa, yo creo que debe ser esta. Esta planta, y van eso, especificando lo que es cada una. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, espérate, que lo mismo no, porque aquí pone farigola. ¿Dónde está la farigola? No está. No está la farigola, de no ser, pero esto es romero. A ver, no es romero, ¿no? No es romero, farigola tampoco, porque es flor lila, tampoco es, creo. Farigola creo que es la manzanilla, creo. Ginesta. ¿Y dónde está la ginesta? No sé, está todo lleno de cartelitos de esos, pero no sé si están muy acertados o no, o lo han puesto por poner un poco lo que hay, porque es verdad que está por el borde, aunque ese está por dentro, esos están por dentro. Es posible que simplemente lo hayan puesto como indicativo de lo que podemos encontrar aquí, de lo que podemos encontrar en este monte. No es que esté delante de la planta, justo al lado de la madera, ¿vale? A ver, aquí que pone. Volta al Bosque de Coder y Tetuán. Bosque de Coder y Tetuán. Bueno, pues vueltas allí, Sadaval. Pues eso, y aquí. No, este es un bosquecillo bien, no es muy grande, romaní. Que es romero, entiendo, Claro que es lo que yo he visto antes, que digo, parecía romero. Lo que pasa es que es verdad que no sé, pero yo estoy acostumbrado a ver el romero. Romaní, espero, yo soy un patata, espero que romaní sea romero, lo mismo no es. Pero sí que da la impresión que es lo que hay muchísimo por aquí. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a ver el romero, que tengo incluso en casa, allí en el terreno, mucho más duro. Pero quizá este es que sea de primavera y es blandito. Pues yo estoy acostumbrando a ver que esto, en principio, para mí, esto es romero, está claro, para mí es romero, pero está muy blandito. Yo normalmente lo veo mucho más duro. Quizá pues porque el que tengo yo allí pues es diferente, yo qué sé. Venga, seguimos. Vamos a darle al reloj. Que cuente. Que se me van haciendo
los ritmos los voy perdiendo. Bueno, pues eso, ahora ya iremos por aquí con los hitos, porque tenemos la zapatilla no adecuada para un trocito que hay aquí, más que nada, que es un poco así bajadilla rápida, más que nada, por aquí puedes ir, ¿no? Luego aquí tenemos otra zona, otro carril, que ese se puede subir con la bici, pero es una pendiente del copón, como... no sé qué decir, es que es bestial, lo ves. No sé cuánto es en la bici, pero yo la he subido con la bici, pero vamos, es como para lesionarte. ¿Quieres lesionarte? Pues súbela con la bici, ¿vale? Mirad lo que es bestial. Este tramo aquí, por allí es un poco más suave, pero este tramo último, estás entre que la tracción es fatal y esto es la muerte en bici, este trocito final es la muerte, ¿vale? Bueno, venga, vamos a... esto sigue contando. Vamos por el caminillo estrecho. Llevo musiqueta chula. Michelobus o algo así se llama el intérprete. El tema no me acuerdo. Lo he puesto en los directos de pinchar. Lo he puesto. Pero no recuerdo el nombre del tema. Michelobus. Está muy bien. Es un progresivo y así tranquilete, bonito. Bueno, pues este era el tramito un poco así, pero bueno, vamos con cuidado, ¿ves? Porque te resbalas con esto, como no lleva taco, pues te resbalas, sí, pero ya está, una vez que lleguemos abajo ya está. Ya está. Vale, bien, bien, ¿eh? Ahora ya enganchamos. Mira, este hombre iba corriendo antes. Da la vuelta por otro lado. Ya estamos en la carretera. Ahora para la derecha. Podemos ir para la izquierda, ¿eh? También ahí. También se podía hacer, pero bueno, va. Vamos para la derecha por el puente del río. Pero bueno, se puede ir para la izquierda, que a veces lo hago. Tiro para la izquierda y atajo por una fábrica que hay, que cruza el río ahí al lado de un polígono. Y también va bien. Vamos tranquilos. 5:35, 5:30. 5:35, 5:05, es que esto va variado. Mira, ahora me dice 4:55. Es que estos relojes oscilan bastante lo que es el ritmo instantáneo. Son muy buenos en todo, ¿eh? A nivel parece bastante exacto, no se va, no se vuelve loco, como estable, pero lo que es el ritmo instantáneo, no sé por qué, pero suele oscilar. Entonces a veces te... pues lo ves que pone 5:50 y al momento te pone 5:20. 5:10 ahora. Bueno, pues nada, tranquilitos. Espero que esté funcionando el filtro de viento porque hace aire. La GoPro, si queréis un truco para que el filtro de viento funcione perfecto, es no llevarla a la mano, que es como la llevo yo, en la mano. Un mosquitillo por aquí. Mosquitillo se ha quedado por aquí. Bueno, pues no llevarla en la mano, llevarla en un palito, aunque sea muy pequeño, pero que no rodeéis la cámara, que no la rodeéis con la mano, porque si la rodeáis, tapáis no solo el agujero delante, sino también uno que hay lateral, que en teoría es para perder agua, pero creo que es micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces cuando grabo, veréis que oscila, que se oye y no se oye. Es que la GoPro representa que nota como que ese micrófono, no sé si está tapado o lo que sea, por cogerla con la mano, que yo el delantero, que es el principal, lo dejo siempre destapado, siempre me aseguro que esté bien visible hacia mí, como ahora, pero el lateral, ya te digo, a veces hace tus jugarretas. Por eso notaréis en muchos vídeos míos que oscila y hace que un momento ves que baja el audio y luego sube y lo hace la GoPro. No puedo hacer nada ahí, no puedo hacer nada, ¿vale? Así que eso. Tenemos el río. Bueno, caudal medio. Caudal medio, normal, sí, medio. Medio tirando alto, ¿vale? Venga, bueno, ahora ya no estoy pausando nada, o sea que esto ya se va a ir de madre. Y no me gusta nada, me da muy mala sensación cuando luego veo un ritmo malo, porque digo, yo he ido más rápido. Pero bueno, lo asumimos.
Bueno, cada vez soy más consciente de cómo están las bambas. Están nuevas por arriba. Por arriba están nuevecitas. Nuevecitas por la suela también. Bastante bien. Pero la amortiguación hace tope abajo al final y se nota que no vas cómodo y que cuando, si quieres darle un poco de ritmo, se nota que no va. Ahora voy a poner el gran angular porque he dejado el lineal y se ve muy poco trozo. Ahora pondré el gran angular, ¿vale? Así me acuerdo. Y bueno, el tema ese que se nota que las Evos ya no, es el pie se queja, no va cómodo ya corriendo con ellas. Y no tienen muchos, faltan 500, ¿eh? No tienen demasiados. Pero yo también quizá soy quejica en tema pies, amortiguaciones y tal. Y ya te digo, puedo tener una zapatilla que es un poco dura, pero que está bien de kilómetro y la llevo bien. Pero los 500 siempre, 400 empiezan a caer. Y a los 500 ya noto que ya no, que no debo llevarlas. Mire la vaquita. ¡Hola! 5.56 de ritmo y contando. Bueno, pues aquí tenemos vaquitas que han puesto nuevas. Han vallado el campo aquí para que en ese lado no entran, que pobrecillas, supongo que entran por ahí con la cabecilla por abajo, pero está electrificado. Y claro, están limitadas, pobrecillas. Deben decir, coño, con todo el campo verde que tengo aquí, mira, con todo el campo verde que tengo ahí, pero está electrificado para que ese lado no lo toquen, ¿vale? Seguramente pues lo están esperando para otro momento ya ponerle a ellas mismas, ¿no? Pero de momento, pues por la razón que sea, pues solo las tienen este tramo, que les tienen el heno allí, no es que no les den de comer, tienen el heno allí y todo. Creo que estas son para comer, creo, aunque es verdad que es la raza lechera suiza esta, pero creo que son para comer. Me da la impresión, no estoy seguro, No podría asegurarlo, Sí, porque no se le ve con las ubres que va, las ubres están vacías, no están que va. Así que estas son para comer, seguro. Ya ha pasado más veces que ponen una tanda, la engordan un poco y desaparecen. Entiendo que porque las llevan al matadero, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir con la historia. Mira, un perrito. ¡Hola, pequeño! ¡Hola, pequeño! Ahora vendrá el dueño. ¡Hola, pequeño! ¡Hola, guapo! Es cazador este. Bueno, ahora viene la gente, pero bueno, no lo grabo para este lado, para que no salgan. Bueno. Sí que... Ah, vale, pensaba que se iba lejos. No, que venía detrás mío. No, sí, ya lo he visto. Ya, se anima. Venga, hasta luego. Bueno, nada, el perrillo. No lo vi, digo, cuando lo llaman, digo, ¿será que se iba lejos? No, es que se venía detrás mío. Bueno, pues. Seguimos. Voy a grabar una casa que es de un conde. Sí, todavía existen los condes. Que es de un conde. A ver si desde aquí se ve. No se ve por ahí. Eso es Cancomas. Cancomas son estos campos de aquí. Y os acordáis que a veces yo decía, digo, ¿dónde se llevan el agua del río? Que se desvía justo antes del muro para aquel lado. Que os he dicho, hay una toma fuerte que se llevan para el lado. Pues es Cancomas, por lo que veo. Porque otras veces yo he andado por ahí y sí, coincide la acequia que hay que entra a Cancomas, coincide con esta altura del río y todo. O sea que es eso, son unos campos que hay, bueno, tampoco muy grandes. Solían tener ahí, así me acuerdo, los ajetes estos tiernos, ¿cómo se llama? Calçots. Calçots, tenían campos de calçots, ya habrá acabado un poco la temporada y ya los habrán sacado casi todos. Aquí ya no quedan, porque aquí tuvieron calçots y ya veo que no hay. No sé si ya al fondo hay algo, pero creo que ya los retiraron. Digamos, se acabó la temporada, ¿no? Y son esto que se hace con salsa romescu, que es una salsa de almendra y bueno, no sé qué más lleva. Que estaba muy buena, claro, y es cara también de compra. Pero bueno, se las puedes hacer con alioli y ya está. O con mayonesa, con lo que quieras, sí. No es necesario tanto. Bueno, vamos a grabar para acá. Esta toma de río, porque por allí hay gente. Entonces ahora cuando pasen ellos ya subo yo.
para no cortar la toma, más que nada para no cortar la toma que estaba grabando. Por aquí, bueno, y ya digo, aquí creo que tienen también caballos, que pasan por aquí con los caballos. Por eso veis aquí las... ¿Ves? Por eso veis las cagarrotas aquí. A ver, y ahí hay gente que está, bueno, paseando por el frente. Y bueno, por aquí pasan con los caballos. ¿Ves que están las herraduras? Todas las herraduras. ¿Ves? Y pasan el río por aquí, pero ¿ves? Fijaros qué poquita agua han dejado. ¿Ves? Siempre pasa lo mismo. Se llevan todo el agua y dejan muy poquita para el río. Fijaros qué poca han dejado para el río. Solo esto. Esto es lo que han dejado al río Tenas. Esto. Porque se lo ha llevado todos los campos que hay de Cancomas. Se lo han llevado. Que es, te digo, es de un conde. De un conde ya, de conde Cancomas, que yo miré la historia. Y ya no sé qué generación de condes era, la cuarta o la quinta, o vete a saber, ¿no? Han pasado ya... Esto tiene cientos de años, ¿no? Más o menos. Y ya digo, al final, pues eso, se llevan el... Los campos, pues se han llevado pues todo lo que falta de agua. ¿Vale? Venga, vamos a grabar un poco más adelante, a ver cómo está el río por allá arriba. Nos deberíamos a bajar al río otra vez. Ya estamos con el objetivo, ¿eh? De 7,54, y porque ya sabéis que he empezado como un kilómetro más tarde a grabar. A lo que es a correr, así que con la vuelta y tal, si hago 8 saldrán 17, casi 17. Bueno, pues aquí está el otro trozo de y un poco más adelante. Aquí la gente que deja los papelitos del asunto, porque hombre, escóndelo, entiérralo. Yo lo entierro, al menos lo entierro. Si puedo, me lo llevo, si lo que sea, tal, o lo entierro, hago un hoyo y lo entierro. Y al menos no dejar papelitos por ahí, sobre todo si es blanco, que canta mucho. Vale, pues lo han dejado seco, ¿eh? Lo han dejado seco, fijaros cómo está el río, seco. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? El río bastante seco, ya digo, porque se han llevado el agua más para arriba. La han desviado y se ha quedado esto, pues muy justo. Muy justo, se ha quedado el alga porque precisamente ha bajado el caudal mucho. Porque si el caudal fuera más alto, este agua no se queda así concentrada, ¿sabes? Pero... Se llevan el agua, se la llevan. Se la llevan, se llevan el agua. No podemos hacer nada, se la llevan. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a buscar el tramo donde desviar el agua. Donde se la... separan, donde la separan del río para llevársela aquí para los campos estos de aquí. Vamos a buscarlo. Bueno, pues aquí está la prueba del delito, ¿veis? Se llevan por aquel trocito que hay unos ladrillos y un agujero. El río está ahí, que hay como una especie de balsa, vamos a decir, que hace el muro. Y totalmente se lo desvían todo por allí. Y aquí se queda seco, ¿lo veis? Seco totalmente, que hasta huele un poco de lo seco que lo han dejado, ¿vale? Y ya digo, se la han desviado toda para los campos de Cancomas, ¿veis? Así estamos, esto es la realidad, lo que hay. Vamos a ir más arriba, que hay el cruce de allí de las acequias, de todos los... Eso, y allí seguramente hay más agua, porque allí todavía está y no la han desviado a los campos. Entonces allí todavía habrá agua, pero aquí hay un tramo que lo secan. De todas maneras, fijaros que cuando yo he pasado por allí, por el puente aquel, primero, al empezar el, digamos, un poco el entreno, fijaros que allí sí que pasaba agua, porque en algún momento seguramente hay otro ramal de algún de aquí del pueblo, no sé, por algún lado, alguna mina o algo, que entra y añade agua, ¿vale? Entonces vuelve a recuperar agua, pero aquí lo dejan seco, ¿eh? Seco, es una pena aquí como lo dejan, ¿eh? Se la llevan toda para allá, para Cancomas. Primera norma de supervivencia. Me parece que le he dejado yo el pitido desconectado o algo, porque no suena, no hace los pitidos. No sé, es que se los desconecté. Bueno, pues primera norma de supervivencia. Esta sí es ortiga. Digo, esta sí es ortiga, pero más ancha. Esta es la, digamos, más nueva. Pues fijaros qué campito más bueno de ortigas. ¿Cómo lo veis? Majo, ¿eh? Bueno, pues primera norma de supervivencia. Jamás podríamos ir de supervivencia en pantalón corto. Jamás, ni en verano ni nada, ¿eh? O sea, en verano pantalón largo, ¿eh? Lo que pasa es que depende del frío que haga, tienes que llevar uno más grueso, más delgado, pero tiene que ser pantalón largo. De arriba puedes ir en manga corta, lógicamente necesitas una manga larga para la noche y todo el rollo, aunque sea verano, pero abajo siempre pantalón largo. ¿Por qué? Porque lo primero es que cuando tú tienes que atravesar un campo de ortigas,
pues haceros a la idea. Por mucho que aguante la respiración, el truco de aguantar la respiración, no sé yo, vale, no lo he probado nunca, pasar esto, un campo de ortiga aguantando la respiración, no lo he probado nunca. He pasado a veces un trocito pequeño, pero no tanto. Y no sé, ya digo, a veces sí que es verdad que no me han picado, pero no he notado el picorcillo. Otras veces sí lo he notado, que se pasa pronto, que no es grave ni nada. La gente tiene mucho eso y no es nada, es muy poco, pero bueno, que si tienes que pasar este campo de ortigas para cruzar ahí enfrente, hacer una idea que supervivencia, tienes que ir con pantalón largo, no podemos ir con pantalón corto, no se puede. O sea, primera norma, esto es para correr. ¿Por qué? Pues porque corremos por el camino, pero si fuéramos campo a través, pantalón corto nada, pantalón largo. Bueno, esta es la zona de los mosquitos, exactamente aquí, este es el punto donde están los mosquitos, pero hoy no veo, debe hacer demasiado frío. No se ven, hace demasiado frío. Bueno, pues aquí tenemos las acequias. Esta es una que entra por aquí al río, pero vamos a buscar que luego continúa, bueno, que es la misma que sale por aquí, vale. Lo voy a pausar esto porque ya voy a 6:39 con la tontería. Aquí hay otra que viene allí, no sé exactamente, bueno, no sé, viene por aquí, vale, aquí está como parada, pero por algún lugar comunica, debe cruzar por aquí abajo o algo, de alguna manera cruza, porque si no se rebosaría, de alguna manera cruza. Y aquí tenemos, hostia, súper seco, súper seco el río aquí, súper seco. Ya digo, ahí falta esa que lo añade por allí, ya explico a veces. Bueno, vale, anda, hay algo aquí. Es que parecía que estaba más seco, pero bueno, sí que hay algo. Bueno, pues aquí tendríamos algo, no mucho, pero bueno, lo que hay. Esto sería el tenas, ¿vale? La verdad es que ha depositado mucha arena, que no estaba, ha depositado mucha arena, con que seguramente las lluvias últimas y tal han arrastrado bastante arena. Y bueno, por aquí continúa. Vale, y ya está, ya digo, lo que va a ese murete que hemos dicho de hormigón es esto más a la otra, y luego ya veis que desaparece, se queda prácticamente cortada porque se va para los campos. Se supone, yo espero que después de pasar por los campos, digamos, coger la que necesitan, dejen continuar, digamos, el sobrante, que no se pierda ahí, digamos, anegando campo, ¿sabes? Yo espero que dejen, me imagino que de alguna manera retornarán algo al río, me imagino. Que digamos, la llevan allí, tienen disponibilidad y abren o no ciertas esclusas para regar tal o cual campo. Y luego, digamos, si no abren esa esclusa que está cerrada, que ese campo en ese momento no lo están regando, espero que la dejen continuar al río. Espero, ¿vale? Pues venga, aquí ya me doy la vuelta porque llevo, bueno, el tiempo fatal, pero bueno, 57 minutillos, 8,65 km, vale, y ya está. Así que 6:38, esto, cada ritmo va fatal, cada vez peor por las paradas, y ya está. Ahora voy a no grabar y ya grabar en todo caso a la parte de la final cuando llegue, ya está, que como llevo 8 y pico, pues hombre, sí, van a salir pues 17, 18, que es una cosa que no debo pasarla, porque si la paso, luego al día siguiente me vería limitado para el siguiente entreno. Por eso veréis que no me voy a 20, 25, nada de eso, porque lo que hago es reservar el día anterior para el día siguiente poder entrenar. Porque yo puedo hacer la jugada y decir, bueno, venga, pues hoy que tengo un poco de tiempo, me voy y meto 27. Pero claro, al día siguiente ya no entreno. Puedo entrenar, pero va a ser un entreno fatal, ¿vale? Entonces, para poder mantener, digamos, un nivel base de entreno, de ritmo, de rodadura, ¿no?, de ir rodando y tal, y cada día rodando, pues no podemos agrandar los días, los entrenos, no podemos agrandarlos. Sí que es verdad que puedo, el sábado, sí que puedo agrandarlo un poco porque el domingo descanso. Entonces, qué bonito ha quedado esto, ¿eh? Ha quedado bonito. La gente va por aquí, yo suelo ir por ahí. Me gusta más ir por ahí, pero la gente suele ir por este, ¿vale? Luego al final se junta, ¿vale? Pero ha quedado bonito, está bastante majo esto. Y hay agua de lluvia, de haber llovido mucho por todas las partes, aunque es verdad que el río, pues ya sabéis, lo han dejado un poquito seco.
pero que en realidad la temporada ha estado bastante lluviosa, bastante lluviosa. Yo jamás he visto ciertas zonas de montaña, donde a veces me meto a investigar y tal, ciertas zonas, ¡buah!, eso que estaba, digamos, montaña, vamos a decir, que no había vegetación, no había solo pinaza de pino, ahí han nacido hasta plantas y todo, en zonas que normalmente no nacen porque es zona de pinaza, de esta de pino, que normalmente no nace ya otras plantas, es simplemente ves marrón, aguja de pino y ya está, ¿no? Pues hay zonas que ha crecido extra que jamás he visto yo ahí que crezca. Pues ha crecido plantas, ¿vale? Han crecido plantas de tanto que llovió, ¿no? Así que, bueno, venga, seguimos. Así lejos que si no, no hay ángulo, que no me acuerdo de poner el gran angular. Pues bueno, estamos llegando al pueblo. Llevo 12 y medio. 12, sí, 12 y medio pasadillos. 6:18 de media, hemos recuperado como 20 segundos. En realidad, además, me he equivocado. Y cuando he empezado de allí desde las acequias a dar la vuelta, le he dado una vez como despausando. Pero claro, como era una grabación larga, de rato parado, se ha quedado en la segunda pausa, que te muestra, digamos, los ritmos y tal. O sea, que te pone frecuencia de recuperación. Como le he dado una vez, pues no lo he despausado. Así que he hecho, no sé, 600, 700 metros que no han andado. Así que bueno, habrá que sumarlo un poco al final, pero bueno, poca cosa más. Así que ya llegamos al asfalto y ya está. Tengo dos versiones, la versión larga y la versión corta, para llegar a casa. No sé cuál cogeré, ahora veré. Tendría que coger la corta, voy a coger la corta porque tengo que reservar para mañana y ya se me han ido los kilómetros. Así que cogeré la versión corta, creo. Ah, bueno, digo, ¿para qué grabo yo ahora? Para explicar que las EVOs, el problema es que ya no hay EVOs. No hay manera de encontrarla, ni EVOs 1, ni EVOs 2. Está la EVOs 3, pero con FrameFoam X. Eso es tirar dinero. Porque con FrameFoam X es demasiado blando. Está bien si quieres entrenar volumen, tranquilo, sí. Pero claro, con la FrameFoam X no te puedes poner a hacer series de... te cuestas que en la bajada le apretes. No puedes, porque desperdicia mucho. Son demasiado blandas. Entonces, eso no son las adecuadas para lo que yo quiero hacer con ellas. Entonces, no puedo coger las EVOs 3. La EVO 2 no está y la EVO 1 tampoco. Tengo que buscar otras sustitutas. Las Higer tampoco las hacen. Las NB, las Higer tampoco las hacen. Que es verdad que son un poco demasiado rápidas para lo que yo quiero hacerle, pero que las he tenido y van muy bien, pero en realidad serían un poco poco amortiguadas. Entonces, bueno, si estuvieran sería una opción, no perfecta, pero sería una opción, pero no están. Eso ya no hay manera de encontrarlo. Las Arichi V4 no me dan buena espina, podrían parecerse un poco a la Higer, pero creo que no llegan. Entonces no las cojo tampoco. La New Balance Arichi V4 es una versión un poco gama un poco baja, pero bueno, es que la Higer también es una gama un poco baja, pero a veces las gamas bajas van bien, depende. Yo he tenido, por ejemplo, las Mizuno, las, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, un modelo de Mizuno que era gama baja, ya que yo era una pasada lo bien que iban, rápidas, súper reactivas, con lo que es el Wave que lleva el plástico detrás, súper reactivas, súper rápidas, pero igual, eso ya no están esos modelos. Pero bueno, podría mirarlo, echarle un ojo, a ver si tengo alguna Mizuno de gama media-baja,
que sea rapidilla, sería una opción también. No las lentas, las grandes, las gama alta no, porque son demasiado pesadas, que son las que he tenido, las últimas 11 y todo eso es muy pesado, muy lento. Vale, esas no interesan para lo que uno quiere. Otra opción que tengo, que bueno, van bien, no son perfectas, pero van bien, te permite entrenos pisteros bastante bien. Lo que pasa es que es verdad que para series de asfalto en subida y bajada, que no tiene demasiada velocidad, no son series de velocidad, pero serían un poco pesadas, que serían las long distance del Decathlon, Evadip, las long distance, creo, ahora no me acuerdo si ahora se llaman las longs, yo creo que se llaman long distance. Pues esas no estaban mal, pero esas serían para tiradas de 20 para arriba, pistero, entre los pisteros o de asfalto de 20 para arriba, ritmos tranquilos, ¿vale? Tampoco exactamente lo que busco, pero bueno, voy valorando todas esas opciones. En fin, en algún lado acabaremos, algo acabaremos comprando. Bueno, se han parado. Yo creo que se han parado porque me han visto grabar. Han dicho, hostia, que como quede grabado que no me paro en el paso cebra, me funden. Cuando te ven con la cámara, era una mujer, no se iba a parar, ¿eh? Iba a pasar de largo, iba a pasar de mi culo, como se dice. Iba a pasar de mi culo, pero paso cebra, ¿eh? Pero ha visto que estaba grabando. Y ha dicho, hostia, vamos a respetar. Si no, se lo pasan por ahí, por el forro. Pero bueno, esto es lo que tenemos cada día. Y con la bici es mucho peor, ¿eh? Porque con la bici es fatal. La bici, bici por ciudad es jugártela, ¿eh? Yo no me voy yo con la bici por ciudad ni loco. A veces tengo que pasar un poco y siempre tengo algún altercado, siempre tengo algo. Tengo que frenar porque no se me paran para salir de una rotonda, para cualquier cosa, ¿eh? O sea, en donde te deberían respetar como un vehículo más, no te respetan. Así que la bici, muy peligrosa en ciudad. La bici para la montaña. Aquí tenemos pasos cebras que podemos ir lógicamente entrando poco a poco sin entrar de golpe para no joder a un coche que vaya a pasar justo en ese momento. Claro, hay que hacerse cargo de que no podemos entrar a muerte en un paso cebra sin darle tiempo al coche a frenar y luego a decir que no ha frenado. No, eso no se puede hacer. Hay que dejarles que te vean. Bueno, pues venga, para un poco de grabar, que si no va a salir el vídeo del copón. Venga, vamos a cruzar para acá. Nada. No me acuerdo ni de pausarlo. Bueno, hemos perdido un segundo o dos de media solo. Iba con un amigo que iba con los perros. Y ya digo, no lo grabo, claro. Pues venga, vamos a acabar ya. Por aquí es donde hemos empezado lo que es a correr para abajo. La primera parte de aquello que hemos ido hablando, andando. Y ya está. Ya acabamos la fiesta. 16,23, sí que unos 17 y medio casi para cuando llegue a casa, más o menos, más lo que falta, 18,200 más o menos han salido, ¿vale? Y del nivel 225 marcaba, a ver, mira, 225, 226, tenemos el repechacito este de nada. Y ya luego ya no hay nada más de subida, ¿vale? Bueno, pues eso, ritmo 6.22. Ahora iba 6.22. Ritmo cardíaco nada, porque no... 6.22, ¿ves? 16 de ritmo instantáneo, 13 de ritmo instantáneo. Ya vamos perdiendo media, pero bueno, da igual. Al final era un entreno tranquilo y de grabar y ya está. Y bueno, pues eso. Sensación buena, pero ya digo, el pie derecho
esta bamba se nota que no te permite. O sea, si yo la bamba hubiera ido más cómoda, pues a lo mejor hubiera llevado un ritmito un poco más alto, pero digamos yendo aún así flojo, pero te permite más suelto, sabes, de zancada. Pero claro, si notas el impacto ahí, el rebote en el gemelo, pues ya digo, a estas ya hay que usar otras para entrenos así ya 18. Usar otras, a ver, que yo lo hago, ¿no? Lo hago, pero luego no recuperas bien el gemelo porque te deja un poco resentido, ¿vale? Y ya está, así que eso hay. Iba a decir algo más, ya no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo qué iba a decir más. Pues ya está. Tengo tranquilito, sin banda. No llevo banda, ¿vale? Ya por aligerar, ya está. Si no es un entreno que vaya a medir algo, que esté haciendo series, que esté haciendo algo, que necesite mirar a cuánto estoy subiendo, 160, a cuánto estoy tocando lo de pulso, pues ya ni me lo llevo. ¿Para qué? Y luego aquí va encima de esto, que tampoco podrían medirlo en muñeca, pero va muy cómodo. Lleva el reloj encima de lo que es la tela, va súper cómodo, va muy bien, ¿vale? Y es, al final, ha sido una buena apuesta el no traer el cortavientos, porque fíjate, al final el día no se ha estropeado más, casi hace más calor, voy en realidad sudando, y la verdad es que el día al final, y bueno, que ya digo, que como es una zona conocida, no te van muy lejos, que hubiera llovido un poco, bueno, pues nos hubiéramos aguantado, nos hubiéramos curtido. Hola pequeño, qué guapo. Nos hubiéramos curtido y ya está, nada más. Pues venga, acá vamos ya, muy tiro para adelante, me queda un kilometrillo, llego a casa, ¿vale? Venga, aquí cerramos. Esto ha sido jueves, esto ha sido todo, amigos, hasta luego. Thank you.